Así es que hemos estado hablando ¿de qué? De la ciudad del orgullo. ¿De dónde provino la ciudad del orgullo? ¿De dónde? Del pecado del hombre y la mujer en el huerto del Edén. ¿Qué era lo que había puesto el Señor en la voluntad del hombre y la mujer antes de que pecara? Es que no nos dijo, hermana, que iba a hacer examen, por eso no trajimos las notas. ¿Qué había? ¿Qué puso Dios en la voluntad del hombre y la mujer? ¿Qué era lo que tenía Adán mujer y Adán hombre en el huerto de Edén antes de que pecaran? La gloria. Estaban vestidos de gloria. Estaban cubiertos de la gloria de Dios. Pero lo que había dentro de la voluntad del hombre y la mujer era la ciudad de Dios o el reino de Dios, que por medio del pecado se profanó y se convirtió en la ciudad del orgullo que nos da tanta lata hoy. Amén. Ahora vámonos a Eclesiastés 4. Eclesiastés 4:13. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué dice? Veámoslo todos, a ver. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no da 20 consejos. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Yo le voy a pedir al pastor ahí que me ponga ese rey viejo y necio que no quiere admitir ningún consejo. Ahora, les decía el domingo pasado, la palabra necio significa gordo, gordura, tonto y bobo, pero no es, si lo vemos ahí como corporalmente así, pero es también espiritualmente gordo de todos sus pensamientos, gordo de todos sus deseos pecaminosos, gordo de toda la naturaleza carnal que tiene ahí, ¿sí? De eso está gordo. Y miren qué palabras más fuertes en esta definición, tonto y bobo. ¡Qué tremendo! Ahora, dice ahí que este hombre, este rey, que es viejo y necio, no le gusta que nadie le dé consejos. ¿Les ha pasado alguna vez que no nos gusta que nos aconsejen? Y yo no sé a ustedes, pero a mí mi abuela me decía, el que odia el consejo llega a viejo. Pero ¿cuántos de nosotros, hasta que ya pasamos por la tempestad, dijimos, si hubiera hecho caso, si hubiera escuchado, si hubiera oído lo que me estaban diciendo, no hubiera pasado por aquí? Eso significa que estábamos siendo gobernados, les presento nuevamente, al rey viejo y necio que está sentado en el trono de la ciudad del orgullo. Ahora, ¿qué es un consejo? Perdón, un consejo significa iluminar, un consejo significa amonestar, un consejo significa enseñar, guardar, resplandecer. Eso significa un consejo. ¿Y a dónde encontramos nosotros el mayor consejo? ¿A dónde? En la palabra. Ahora les pregunto, ¿leen ustedes la palabra? ¿Cuánto consejo buscamos? ¿O queremos ser sabios en nuestra propia opinión? ¿O buscamos el consejo donde no lo debemos buscar? ¿Por qué? Porque miren, a veces las hermanas ahí andan contándole su vida a todo el mundo y van a llorar con una amiga y que mi esposo y todo lo demás. Está bien, si es una hermana en Cristo que le va a dar un buen consejo, vale. Pero si es una hermana que le va a decir, no, es que mejor búscate otra, es que otro te mantuviera mejor, es que, ¿a dónde andamos buscando el consejo? ¿Qué tipo de amigos tenemos o qué tipo de gente nos rodea con la que buscamos consejo? Porque yo he escuchado que me dicen, es que mire, allá me dijeron que tengo que hacer esto.
Pero la palabra no dice eso. Entonces, ¿por quién estamos siendo gobernados? Por ese Señor que está ahí. Ahora les decía el domingo pasado, póngale su cara. A ver, cierren los ojos, imagínense a ese rey viejo y necio con su cara. Porque todos tenemos esto adentro, me incluyo. Todos tenemos esto adentro. Algunas de estas cosas están en menor cantidad que otras, pero hay. Todos estamos peleando con eso, ¿sí o no? Y ustedes lo ven y quizás están leyendo las características y dicen, a saber cuánto tengo de arrebatado, a saber cuánto tengo de imprudente, ¿verdad? A saber cuánto tengo que hago cosas sin sentido común. Aquello que uno dice y que no está bien. Pero la gente actúa sin sentido común. ¿Cuántas veces hemos actuado así y hemos tomado decisiones de este modo? Ahora, vámonos a 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. ¿Lo tienen ahí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora les pregunto otra vez. ¿Ustedes creen que este viejo y necio quiere ser instruido? ¿Quiere ser redarguido? ¿Quiere ser enseñado? ¿Quiere ser corregido? Porque dice que este hombre, este rey viejo y necio, no acepta ningún consejo. No quiere ningún consejo. Y si no quiere ningún consejo, por tanto no va a querer nada de la palabra, porque no va a querer que la palabra le alumbre esos lugares donde cojea. No va a querer que la palabra lo instruya. No va a querer que la palabra lo corrija. Y muchas veces, mis amados hermanos, no voy a ver a nadie, nosotros venimos a esta casa y decimos, esa palabra que dieron hoy era para mi esposo, era para mi esposa. Es que si mi vecino hubiera venido hoy a la iglesia. ¿Saben qué es eso? Es el rey viejo y necio diciendo, eso no era para mí. Porque a mí no me gusta que me amonesten, a mí no me gusta que me exhorten, a mí no me gusta que me corrijan, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, la palabra bien dura que nos dio el pastor ahora, ¿quién cree que la sintió dura? ¿Jesús en nosotros? ¿Quién la siente dura? El rey viejo y necio. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor y decimos, qué barbaridad, es que esa palabra me cayó como una pedrada en la cabeza. Ese no es el hombre nuevo hablando en nosotros, porque el hombre nuevo diría, qué delicioso pan me dieron hoy con el que puedo sustentarme y con el que puedo crecer. Pero cuando el rey viejo y necio está sentado, la palabra nos cae como un balde de agua fría. ¿Sí? Entonces ahora cada vez que pensemos en la palabra que nos han dado, digamos, y el rey viejo y necio se quiera levantar a decir, oí, te están tirando. Por vos lo dijeron. Ah, no, es que ya te conocen la vida, o ya les llegaron a decir. Eso es ese hombre feo levantándose a decirnos todas esas cosas. ¿Y saben por qué él se levanta a hablar? Porque se recuerdan en el jardín del Edén, la serpiente le habló a la mujer y le entraron todas las cositas por el oído. Si yo presto mi oído a todo lo que él dice, voy a hacer todo lo que él dice. ¿Y saben quién dirige la vida de este rey viejo y necio? Leviatán, Lucifer, el diablo. Entonces cada vez que yo me levanto
y digo, no quiero esto para mí, sí o no que saben los principios de la palabra, sí o no que saben los mandamientos de la palabra, sí o no que saben que uno de los mandamientos dice, vas a honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos los honramos? Sí o no que la palabra dice, no vas a matar. Y ya les dije, es cierto que no agarramos un arma, pero con una palabra matamos al hermano. Sí o no que dice que no vamos a desear la mujer, ni el buey, creo que dice, ni el... A ver, pastor. No vamos a desear nada de nuestro prójimo prácticamente, nada. Porque solamente nos quedamos en no vas a desear la mujer de tu prójimo, pero el mandamiento no dice solo la mujer. Dice todo. Pero este rey viejo y necio dice, yo me levanto y esa palabra no es para mí. Esa palabra es para alguien más. Y ese alguien más, ¿saben quién es? Es aquel al que yo le he puesto los ojos encima y digo, este se equivoca más que yo. Este peca más que yo. No, es que este no tiene el crecimiento espiritual que yo tengo. ¿Quién está hablando ahí? El rey de Juárez. Porque si estuviéramos hablando con nuestro nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, diríamos, esa palabra es para mí, porque yo necesito ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, porque yo todavía tengo un hombre viejo que está peleando el trono con el Señor, pero yo necesito que Jesús ate a ese viejo necio y lo eche de mi corazón y destruya la ciudad del orgullo, y entonces él pueda restaurar su ciudad y su reino dentro de mí. Pero muchas veces no queremos, porque estamos viendo a los demás. Amén. Ahora, vámonos a Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 32. Amén. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren esto. Es mejor, dice la palabra, el que tarda en airarse, que tarda en enojarse, que aquel que toma una ciudad. Que aquel que se enseñorea de una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos dejamos gobernar, guiar por este rey viejo y necio, ¿qué es lo primero que pasa en nuestro corazón? Nos enojamos, nos airamos, porque las cosas no salen como yo quiero que salgan, o como él quiere que salgan, porque realmente nosotros deberíamos estar buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero él se levanta y dice, mira, todos están en contra tuyo, levántate, enojate, decides y ponerlos en su lugar. Pero el hombre que tarda en airarse es estimado por el Señor. ¿Saben por qué? Porque tiene dominio propio. ¿Y saben a dónde se logra el dominio propio? En el cuarto de oración. Usted no va a tener dominio propio si usted no se mete con el Señor y le confiesa al Señor que usted se enoja, que somos airados, que nos agarra una furia, que lo que tenemos en la mano lo aplastamos o lo tiramos. Hasta que yo no voy al cuarto de oración y le digo, Señor, ayúdame con mi carácter, con mi temperamento, ayúdame. No voy a poder tener dominio propio. Y si no tengo dominio propio, la primera cosa con la que este hombre se levanta, este rey viejo se levanta, es en enojo, es en ira. ¿Por qué? Porque nadie está haciendo lo que él quiere que haga. Y aún cuando nosotros nos levantamos a batallar en lo espiritual, él está detrás de nosotros diciéndonos, ya no, no ores si Dios no te oye, no ayunes, ¿de qué te sirve?
Creo que hay una película que se llama así, Cuarto de Guerra. Se las recomiendo. ¿Saben por qué se las recomiendo? Porque a veces como cristianos pensamos que la primera que vamos, ahí se acabó todo. Y sí, el Señor le puede dar la victoria con una hora. Yo no estoy diciendo que no. Pero si hay cosas dentro de nosotros con las que estamos lidiando y lidiando y lidiando, no se dé por vencido, no se dé por vencida. Siga yendo a su cuarto de oración, porque en algún momento el Señor va a poner el hacha en la raíz de ese árbol y lo va a derribar, y aún va a traer fuego del Espíritu Santo y va a quemar eso que él ya derribó. Y entonces usted va a poder decir: Señor, gracias, porque aquello que me hacía enojar y que hacía que este rey viejo y necio se saliera de mí, hoy ya no me molesta, Señor. Pero necesitamos inquirir en el Señor. Necesitamos ir al Señor, ir al Señor, ir al Señor cuantas veces sea necesario. No deje que este hombre, que este rey viejo y necio venga y le diga otra vez: menos mal que ayer serviste en la iglesia. Y ahora otra vez. Porque él no solamente le dice lo que va a hacer, sino que cuando lo hace, le recrimina lo que hizo. Lo está culpando. Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste. Y bien podríamos nosotros decirle, como aquellos allá en el huerto: pero es que me dijiste que lo hiciera. Ah, es que él tiene la culpa. No, amados hermanos, la culpa la tenemos nosotros, que no vamos a hacer nuestro trabajo delante de la presencia del Señor. Esa es la culpa que tenemos. Amén. Ahora, es mejor que le pidamos al Señor hoy que nos quite todo enojo, toda ira, toda contienda, todo pleito, que a que tengamos una ciudad, o a que tengamos un buen nombre, o a que tengamos un buen trabajo, o a que tengamos un montón de dinero en la cuenta del banco. Ojo, yo no le estoy diciendo sea haragán y no lo haga. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que más provechoso es para nosotros ir al cuarto de oración, que el Señor arranque de nosotros todo lo que este rey viejo y necio quiere poner en nosotros, a que nosotros nos enseñoreemos o tengamos un nombre aquí en la tierra, porque esas cosas son pasajeras. Bendito sea el nombre del Señor que usted tiene, que usted puede, que usted quiere comprar y se compra, que usted se quiere poner y se pone. Bendito sea el nombre del Señor, porque a Él le ha placido. Sí, pero más le place al Señor que nosotros hagamos tesoros eternos, que nosotros vayamos y peleemos la batalla, porque cada vez que peleamos la batalla, Él nos da de su oro, de su plata y de sus piedras preciosas, para que su templo sea construido dentro de nuestro corazón. Pero nosotros queremos las ciudades y enseñorearnos de cosas terrenales. Pero no queremos que el Señor se enseñoree de nuestra vida. No queremos que Él gobierne. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a llevar a la cruz, a que muramos a un montón de cosas de las que estamos bien agarrados. Les hago una pregunta. ¿Qué prefieren? Sufrir pérdida aquí. Y miren que aquí lo que perdemos son puras cosas feas. Y el Señor nos da puras cosas buenas. Que estar delante del Señor y sufrir pérdida allá. Pensar que el reino de Dios se ha establecido en nuestro corazón, pero realmente no ha sido así. Porque muchos creemos que por la estabilidad económica, que por la casa, que por el carro, que por los estudios, que por el conocimiento, el reino de Dios está establecido. Y hay muchas iglesias que le hacen un mal a la gente diciéndole: si usted tiene, Dios ha establecido su reino en usted. Pero si no tiene, usted de verdad que vaya mejor a confesarse delante del Señor, porque está en pecado. Les enseñan que si se enferma,
a saber a dónde están y qué han andado haciendo. Pero en realidad, el reino de Dios se establece en nosotros no por nuestra capacidad, no por lo que yo haga o deje de hacer aquí en lo natural, sino por lo que yo haga en lo espiritual, en el cuarto de oración. Esa es la única forma en la que el Señor va a poder establecer su reino. ¿Quieren sufrir pérdida? Yo no sé ustedes, pero esa es una de mis oraciones. Yo le digo, Señor, ayúdame, yo prefiero que tú me arranques todo lo que me tengas que arrancar aquí, a que el día que llegue delante de ti, vea que no llevo nada. Y que por tu gloria y el resplandor de tu gloria y el fuego santo que tú tienes, todo sea quemado. Y me dé cuenta que no hice nada, pero venía a todos los servicios y me paraba a predicar aquí. Ah, pero me salía como 200 palabras hebreas. Ah, pero sabía escribir un montón de cosas también en hebreo. Pero nunca fui al Señor a entregarle lo que realmente soy. ¿Sí? Porque aquí todos parecemos bien evangélicos, bien santificados y purificados, bien entregados. Pero si yo le paso una encuesta a su esposo, a su esposa, a sus hijos, mejor no, dice. Ahí va a salir un listón, listón de lista, como todo el que tiene ese hombre ahí, si es que no más. ¿Verdad? Más, dice. Más gordo. Más gordo. ¿Saben por qué? Porque aquí todos nos vemos bien lindos, y bendito sea el Señor por eso, porque Él pone el querer y el hacer de que estemos en su casa. Pero cuando estamos en casita solos, ahí se nos sale toda esa estatura, ¿verdad? Cuando lo que deberíamos de presentar en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, es la estatura de Cristo en nosotros. ¿Amén? ¿Dura la palabra? Sí, para el viejo hombre sí. Pero para Cristo no, porque Él está diciendo que eso los va a hacer llegar a la nueva Jerusalén. Eso los va a hacer llegar a la tierra prometida y eso los va a hacer ser mi esposo. Amén. Vámonos a Proverbios 25. Con esto vamos a ir terminando, porque dice, me fue rapidito el tiempo. Proverbios 25, versículo 28. Amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Miren qué tremendo. ¿Cuál es la ciudad que está derribada y cuál es la ciudad que no tiene muro de un hombre que está siendo gobernado por ese rey viejo y necio? El reino de Dios. La ciudad de Dios. Cuando somos insensatos, cuando queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando somos imprudentes, cuando somos egoístas, desconsiderados, insensatos, incrédulos, todos los muros de la ciudad de Dios están derribados. Ahora, no hay una ciudad que usted pueda defender si los muros están caídos. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez algún documental de cómo los reinos se defendían, pero entre más alto era el muro que tenían, era de provecho para la ciudad adentro y para todo lo que estaba adentro, porque el enemigo no se podía subir los muros, y ellos podían defenderse a tal altura que veían al enemigo y podían tirar sus flechas desde lo alto sin que las flechas del enemigo los alcanzaran por el efecto de la gravedad. Ahora, ¿cuánto de la ciudad de Dios está derribado en nosotros todavía? ¿Cómo queremos pelear si ni murito tenemos? Dos ladrillos de muro, trate de subirse ahí y tirar una flecha, ahí va a caer. ¿Sí? En los pies le va a caer a usted mismo.
ciudad de Dios está siendo formada en nosotros porque hemos elegido por Él, porque oramos, porque queremos más de Él, porque hacemos entregas. ¿Cuánto cree usted que Jesús ha hecho en esa ciudad? Y que tan altos están los muros de esa ciudad, que cuando usted ve al enemigo, usted empieza a poner todos los estandartes y todas las banderas alrededor de ese muro, y el enemigo dice, ay, cuántas batallas ha ganado, pero igual yo le voy a hacer la guerra. Y entonces viene el Señor y levanta su nombre, y ¿quién puede contra el nombre de Jehová? Pero ella decía que ese día se levantó y le dijo, Jesús, ¿en qué puedo agradarte?
Y ella misma dice en ese sermón que ella usaba su cabello muy corto porque no le gustaba el cabello largo. Y que ese día el Señor le dijo, déjate crecer tu cabello. Y en el sermón dice, ¿por qué le pregunté a Jesús cómo podía agradarlo hoy? Y no me recuerdo la palabra que ella usa, pero creo que decía, tonta, ¿por qué le preguntaste? Y muchos de nosotros vamos al cuarto de oración y quizás el Señor nos va a decir, déjese crecer el cabello. Pero sí el Señor nos va a decir, entrégame tu orgullo, entrégame tu enojo, entrégame tu envidia, entrégame tus celos, entrégame los malos pensamientos. Porque se los hemos enseñado en esta iglesia. El Señor comienza a separarnos de las cosas internas. El Señor comienza a separarnos de todas esas cosas que tiene ese rey viejo y necio y de todas las cosas que vimos en Marcos 7. Él comienza a separar nuestro corazón de esas cosas internas. ¿Y saben por qué? Porque a medida que nos separa de esas cosas, Él puede quitar del trono a ese rey viejo y necio, y Él puede sentarse en el trono y reinar, y Él puede levantar su ciudad en nuestro corazón. Pero si nosotros estamos llenos de todas esas cosas, mis amados hermanos, ¿a dónde el Señor va a tener territorio para levantar su ciudad? Todo comienza aquí adentro. Todo. Nos podemos ver muy separados por fuera, pero ese hombre puede estar ahí en nuestro corazón, más grande, más bobo, y como decía el significado, más tonto de lo que creemos. Y por fuera nos podemos ver otra cosa. Somos puro cascarón muchas veces, mis amados hermanos. Y la verdad es que cuando el Señor venga, ese cascarón se va a quemar. ¿Y qué vamos a tener por dentro? El Señor le va a dar vuelta a ese cascarón. ¿Y qué vamos a hacer por dentro? ¿Ven qué importante es que nosotros entreguemos todas esas cosas delante del Señor? ¿Y saben cómo sé que son cosas difíciles? Porque si estuvieran de este lado y se vieran las caritas que tienen ahorita o los ojitos que tienen ahorita, porque no les puedo ver toda la cara. Sé que esto no nos gusta, pero ¿saben a quién es que no le gusta? Así es. Pero cuando yo voy al cuarto de oración y le digo, Señor, ¿qué quieres hoy en mí? Y el Señor me dice, pues te has estado fijando en cosas que no te tenés que fijar. Hoy entrégame tus ojos. Porque muchos pensamos, o la mayoría de mujeres, porque bueno, los hombres tienen que entregar muchas cosas también. Y yo creo que los hombres están como un poco más fuerte la batalla, porque la mayoría son cosas internas. Y lo que más cuesta es lo interno, mis amados hermanos, es que lo externo no cuesta. Lo que cuesta es lo de adentro. Pero cuando nosotros vamos al Señor y el Señor comienza a trabajar con esas cosas internas, les pregunto, ¿creen ustedes que les va a costar darle algo externo al Señor? ¿Creen ustedes que les va a costar? Ojo, no les estoy diciendo vayan y quítense y voten y hagan, no. No, a ninguno estoy mandando a eso. A lo que los estoy mandando es a que vayan al cuarto de oración, a que peleen la batalla ahí y a que sean vencedores del enojo, de la ira, de la contienda, de los pleitos, del odio, de la muerte que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ese rey viejo y necio tiene ganado el territorio de nuestro corazón. Y entonces Jesús no puede crecer, no puede extenderse, no puede ganar territorio, porque simplemente nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. ¿Amén? Se los vuelvo a decir,
Porque muchas veces me llegan a decir, es que usted nos obliga. No, mis amados hermanos. Se los digo delante de la presencia del Señor. Aquí a nadie se obliga a nada. Este es un mensaje de elección. Este es un mensaje de decisión. Usted y yo decidimos hasta dónde llegar. Si queremos llegar al atrio, si queremos llegar al lugar santo, si queremos llegar al lugar santísimo, si queremos ser la esposa del Cordero, si queremos dar fruto al 30, al 60, al 100 o al 120%. Somos nosotros quienes lo decidimos. Yo no puedo decidir por usted. Usted no puede decidir por mí. Soy yo la que decido por mí y es usted quien decide por usted mismo. Amén. Así es que simplemente vayamos a hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Con qué está lidiando usted? Solo el Señor lo sabe. Porque bendito sea el Señor, no podemos escanear a todos, ¿no? Con esto está luchando. Y bendito sea el Señor, que ustedes no pueden ver con qué lucho yo. Porque también tenemos nuestras batallas y nuestras luchas. No crea que no. Pero una cosa que hemos aprendido es decir al Señor cuánta vez sea necesario. Él es inagotable. Él nunca se va a aburrir de escucharnos. Él nunca se va a aburrir de ayudarnos. Él nunca se va a aburrir de levantarnos. Nunca se va a aburrir. Entonces nosotros no nos aburramos de ir a la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por el pan.